De enero a abril se lleva a cabo la zafra en Pérez Celedón y para el traslado de la caña de azúcar de las fincas al ingenio Copeagri RL en Peñas Blancas se contratan transportistas. Para evitar accidentes de tránsito en los diferentes trayectos y también que exista más precaución, es que se trabaja en proyectos. Con ese trabajo son beneficiados unos 150 transportistas. Para ello se creó la Comisión de Transportes Agrícolas donde están representantes de COOPE Madereros. Cope Transur, la cámara de cañeros y Cope Agri RL, donde se trabaja el transporte seguro de la caña de azúcar. Esta comisión coordina con Ingeniería de Tránsito para contar con la rotulación y señalización de vida. Queremos hacer un transporte seguro de la caña. Sabemos que por Pérez, de León y Buenos Aires, en la ruta 2, transita mucho camión, mucho camión con caña, mucho tractor con caña, mucho, mucho camión con azúcar. Y queremos, hemos trabajado mucho en la capacitación. Los señores del tránsito nos han ayudado mucho. Este año hemos, hemos dedicado horas a la capacitación de operarios de tractores, de camiones, de trailers, ¿verdad? Para hacer un transporte seguro. El, el, los señores de Ingeniería de Tránsito nos han ayudado con la rotulación, la medida de rotulación, este, con la demarcación de algunas zonas de, de riesgo, algunas salidas un poco riesgosas, ellos nos han ayudado. Hay varias rutas peligrosas, por lo que actualmente se está trabajando en un proyecto de demarcación de estas áreas que podría estar listo en el 2018. La entrada a Brasilia, que es un semáforo complicado, ahí estamos haciendo alguna demarcación especial. La salida de, de la comunidad de las Brisas, que es una salida que está en curva. La misma entrada al en ingenio, que es una entrada complicada. Sabemos que el peralte que hay ahí en la carretera es, es complicado para el ingreso de camiones, además de que está en curva. Y bueno, en esta, en esta comisión también participa el CONAVI y estamos trabajando en un diseño para modificar esa entrada. Eso es algo de los logros que viene. Sabemos que estamos en un proceso de diseño con la gente del CONAVI. ¿Para cuándo estaría todo esto? Yo diría que para el año que viene. Sabemos que, que a nivel de CONAVI primero usted presenta los diseños, luego hay un presupuesto y luego bueno empieza la ejecución de la obra. Pero de momento estamos en la, en la, en la parte de diseño. A nivel de comisión, para los actores en estos es el CONAVE. En Pérez, Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas hay mucha producción y esos transportistas de caña de azúcar utilizan a diario la carretera interamericana sur una vía muy transitada, por lo que quieren evitar accidentes con las carretas. Yo diría que la, la, la gente de Pérez-Ledón en Buenos Aires hay una cultura cañera, ¿verdad? Mucha gente es de acá y entiende un poco la operación, pero sabemos que por ruta 2, que es la interamericana, transita mucho, hay mucho turismo, gente que no es de aquí y pues que no conoce, no conoce, entonces evidentemente a esta gente hay que informarla, hay que ubicarla, digamos, para minimizar riesgos, sobre todo en carretera, que sabemos que es un, un asunto crítico, y bueno, la comisión ha trabajado mucho en eso y nos hemos entregado para hacer un transporte seguro de la caña durante la SAF. En las vías transitan todos los días muchos camiones, por lo que siempre tratan de hacer reuniones con los transportistas para tener todas las medidas necesarias. Involucrados directamente con, con Copeagri y recordemos que también los productores tienen su propio transporte, ¿verdad? Todo lo que es tra eh, tractores, ¿verdad? Que andan en carretera, que ellos hacen su, su propia logística de corta y transporte de caña y que se mueven ahí cerca de las romanas y cerca del ingenio transportando su caña. Eh, con ellos hemos trabajado mucho también en el tema de que las carretas usen cinta retroreflectiva, que tengan luces en la noche, que tengan un espejo lateral, ahí que les ayude para hacer maniobras y pues que esto eh, le ayude también a todos a, a todas las personas que transitan en carretera a tener una mejor una mejor visibilidad e información sobre las aves. En la Comisión de Transportes Agrícolas espera seguir adelante con esta iniciativa.